aquí en la puerta del Ministerio Público. A mí me han robado 5 ocasiones. He venido al Ministerio Público a poner la denuncia querella. Primero, no me reciben la denuncia querella. En una ocasión vine y la persona que me sustrajo los bienes estaba aquí detenido. El Ministerio Público no pudo darme atenciones porque ya le estaba detenido. Hicieron un pacto, un acuerdo, después que esa persona, ustedes lo tienen en los medios, se robó un motor y atracó a la persona y le llevó también un dinero. Hicieron un acuerdo argumentando que tiene problemas mentales, lo liberaron. Yo sé que fue quien me robó a mí. Encuentro infragrantemente 3 quintales de varilla que me coge, entre otras cosas que me ha robado. Entonces, ayer yo vengo al Ministerio Público a poner la denuncia, no me la puedes recibir. Voy aquí al departamento policial, ellos quieren darme la atención, no tienen una orden de arresto. Entonces, si no tengo una orden de arresto, si no puede la policía detenerlo, perseguir el delito, investigarlo porque el Ministerio Público no me recibe la querella, ¿de qué manera vamos a perseguir el delito? Diputado, no funciona. No funciona. El Ministerio Público aquí, en San Francisco de Macorís, no funciona. Diputado, lo digo responsablemente. En varias ocasiones, ciudadanos han manifestado la misma situación. ¿Qué entiende que está pasando con la Fiscalía de San Francisco de Macorís? Estamos huérfanos. Yo he tenido comunicación por medio de otras personas, con el abogado y todo. He tenido comunicación con el Ministerio Público, con la magistrada Smarling. Y he venido aquí a este Ministerio Público, a esa misma jovencita, aquí al magistrado. Esto es de bar, esto no funciona. Diputado, ¿qué hará usted entonces? No, yo voy a la Procuraduría General de la República para que me dé la atención. Hoy yo debí estar trabajando en el Parlamento Centroamericano. Y tengo que venir aquí a dar la cara para que ellos me puedan resolver. Tengo que perder 2 días de trabajo para ver si me atienden y aún no me atienden. ¿Cuántas veces han agarrado a la persona? Esa persona la han agarrado varias ocasiones, es en Matalarga, él tiene zozobra a todo el mundo, atraca para coger motores, para coger dinero, para hacer de todo. Pero entonces aquí en mi presencia, a él lo liberaron, en mi presencia. ¿Qué alegaron ellos para liberarlo? Bueno, que tenían problemas mentales, ese fue el argumento. Pero entonces termina esa querella, yo vengo a depositar otra, ayer vine con un abogado. Y no tengo la atención. Entonces no funciona aquí. No, yo como diputado, como ciudadano común de a pie también, tengo todos los derechos de reclamar justicia. No se me ha hecho justicia, no se ha perseguido el delito. Y lo grande no es solamente para mí como persona, sino que es altamente preocupante. Porque es altamente preocupante porque todos los ciudadanos comunes de a pie que tienen los problemitas tampoco menos lo están atendiendo. Pues no hay atenciones para mí, que soy una persona altamente conocida, un funcionario electo por el pueblo, y no me atienden. Pues tampoco están atendiendo los ciudadanos de a pie. Por lo tanto, hay que hacer algo con esta situación. Y eso está perjudicando grandemente al gobierno. Aquí le están dando un golpe desde el Ministerio Público, o sea, le están dando un golpe a las funciones, a los trabajos que está realizando el gobierno dominicano. Un llamado al presidente, diputado. Yo le hice en el día de hoy una comunicación al presidente de la República, haciendo la denuncia de este caso, como también aprovecho para hacer la denuncia del estado de sitio que vive la comunidad del Limón en Samaná, en el cual el domingo pasado yo estuve presente y vi cómo un ciudadano, no obstante haber una sentencia, ha hecho una excavación tipo trinchera y no deja pasar a los ciudadanos del Limón de Samaná, que tiene un serio problema. Diputado,